Es importante, ¿no? A veces pues parar y pensar más allá de lo que es meter el balón en la canasta y ver cómo están las personas. Después de Laia Palau, una jugadora pues que ha estado muchos años en la selección, con la trayectoria que tiene, es un relevo bastante difícil. Laia siempre me comentaba, ¿no? Y lo hablábamos y bueno, poníamos los puntos de vista, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que quizás ella no pensaba que yo podía ser ese relevo y siempre me ha dicho que fuera yo, ¿no? En todos los aspectos, y creo que soy una persona muy racional en ese sentido. Que me gusta también, ¿no? Ese liderazgo, porque ya lo he venido haciendo en mi club durante muchos años, y al final mi papel en esto es intentar ayudar a todo el mundo, saber un poco y ver, ¿no? Cuando acaba un entrenamiento, cuando acaba un partido, ver las caras de tus compañeras, saber quién está bien, quién está mal, a quién tienes que ir y darle una palmada, ¿no? Y darle ánimos. Bueno, todo eso también en beneficio del grupo, ¿no? Porque al final se necesita de todas, nunca sabes quién puede ser, ¿no? Esa jugadora que meta un último tiro y bueno, yo creo que también es función de la capitana, pues un poco ser lista en esto y hábil en ver este tipo de situaciones de tanto de lo que es baloncesto como lo que es de la vida en general. Ver el tipo de relaciones que hay en el equipo en cuanto a amistades, pues roces que se pueden dar en entrenamientos, que al final es nuestro día a día y bueno, cuanto más competitividad y también más mejora hay del equipo, pero bueno, siempre hay una línea, ¿no? Del límite que se puede traspasar o no, y bueno, intentar ayudar en que todas estas cosas funcionen bien para el equipo, creo que es importante. Yo quiero ser esa capitana que siempre me ha gustado, ¿no? Que sean conmigo, ¿no? Sobre todo, pues, el hecho de empatizar desde la primera jugadora, la más importante que todo el mundo pueda pensar que es, hasta la última persona del staff, ¿no? Para crear una familia, ¿no? Como lo que nos consideramos aquí, es importante el rol de cada uno y es importante a veces preguntarle a cada uno cómo estás, ¿no? O, ¿todo bien? Al final soy la más veterana, ¿no? Y le saco muchos años a algunas que empiezan a estar, ¿no? Entonces sé que muchas de esas jugadoras, cuando yo ya no esté aquí en la selección o me retire, van a seguir estando. Entonces, o sea, me gustaría que cuando pensaran en mí, con el rol de capitana, fuera como, ostras, me ha ayudado, ¿no? A ese impulso de entrar en la selección, de sentirme cómoda, de que no fuera un abismo, ¿no? El decir, llego a la selección y ¿qué me voy a encontrar?, ¿no? Bueno, pues eso, crear esa comodidad o esa complicidad, pues, con todo el mundo, ¿no? Que forma parte de esto.